Buenos días, jóvenes estudiantes, buenos días. Ardillas. Buenos días, ardillas. Hola, hola, buenos días con cada uno de ustedes. ¿Listos? 7:00 y de la mañana. Listos para poder iniciar nuestras sesiones diarias referentes al área de razonamiento verbal. Muy bien, buenos días con cada uno de ustedes. Para mí es un placer y un gusto, un privilegio estar frente a cada uno de ustedes a través de este medio remoto. Vamos a empezar nuestras sesiones rápidas y raudas con la parte teórica y considerando algunos detalles, ¿ya? Buenos días con cada uno de ustedes, Mendoza Roxana, Wanderling, Aldair, Núñez Machaca. Buenos días, ¿cómo estás? Buen día, buen día. 7:31 dice, ¿no? Ah, 7:31, 7:30 pensaba. Muy bien, Kiara Condoli, muy bien. Buenos días, buenos días. Y buen día con cada uno de ustedes. Correcto, muy bien. Vamos a empezar. Dice Aldair, profe, era para las 7. Sí, estábamos a las 7, si no ha habido problemas con la conexión y todo esto. Y hemos estado esperando desde las 7 de la mañana. Sí, pues yo quiero pedirles disculpen. Ha sido pues muy bien. Edith Escalante dice, gracias, gracias, buenos días, buenos días. Muy bien. De todas maneras, vamos a empezar, jovencitos. Listo, por favor, saquen un materialcito, algo para poder copiar, y vamos a ir a la parte teórica y luego vamos a desarrollar la parte práctica, ¿ya? Muy bien. Ahora sí vamos a participar con sus comentarios, ¿ya? Y a fin de obsequiarles algunos materiales para que ustedes puedan de alguna forma, pues, revisar algunos detalles, ¿ya? Muy bien. Listo, chiquitos. El día de hoy vamos a desarrollar el tema de referencia textual, denominada también deixis textual, ¿correcto? Muy bien. Entonces, voy a poner en la parte media el temita de referencia textual. No sexual, ¿eh? Sino textual. Vamos a ir con aspectos puntuales, ¿ya? Y luego vamos a ir a la práctica. Es la que más me interesa, es lo que más quiero de alguna manera tomar en cuenta en esta sesión, ¿vale? Hay que recordar algunos detalles, que la referencia textual es conocida también como endóforas, pero también, muy aparte de ser endóforas, pueden ser denominadas como también deixis textual. Entonces vamos a poner un nombrecito, también vendría a ser las endóforas, y la otra denominación también se le dice deixis textual, ¿vale? Se puede hablar también de la deixis textual. Muy bien. Fabricio, a ver si me das, Fabricio, el número para que se comuniquen los chiquitos. Vamos a hacer preguntitas. A ver, hay un número disponible. A ver, 991. 925. 941. Muy bien. A ver, ¿quién se comunica a este número y nos dice qué evita la referencia textual? Preguntita. Vamos a regalarle su material a aquel estudiante que nos indica qué evita la referencia textual. Muy bien, vamos a ver. De seguro que hay muchos que van a escribir por el chat y está bien, muy bien, muy bien. Pero quiero escuchar la voz de alguien y que me diga qué evita la referencia textual. Información clave, muy importante, muy importante. Muy bien, muy bien. Ya hay algunas respuestas. ¿Qué evita la referencia textual? ¿Qué evita la referencia textual? Es una de esas preguntitas. A ver, vamos a ver por ahí. Alguien se anima y diga, profesor, vamos a ir por acá y consignamos. Muy bien. ¿A quién tenemos en línea? Edgar Machaca. Aló, buenos días. Profesor, buenos días.
Buenos días, ¿cuál es tu nombre, hijo? Elimer Huetzaca, profesor. Muy bien, hijo. A ver, dime, hijo, ¿qué evita la referencia textual? Evita la redundancia, profesor. Ya, correcto, muy bien. Dime, ¿qué cosa es la redundancia? ¿Cómo entiendes tú a la redundancia, hijo? ¿Qué podemos decir de la redundancia? Un ejemplo, una palabra puede reemplazar a varias. Correcto, ¿no? Es decir, la redundancia es la repetición innecesaria, ¿correcto? Muy bien, entonces, cuando hablamos de la redundancia, decimos que es la repetición innecesaria. Muy bien. ¿Alguna vez, de seguro si tienes esta información, hijo, tú debes conocer cuáles son los procedimientos de referencia textual, ¿correcto? Muy bien. Y recuerda que la referencia textual ayuda a relacionar a una información actual con otra anterior o puede ser, en este caso, posterior. Bien, listo. ¿Recuerdas algún tipo de mecanismo o procedimiento de referencia textual, hijo? Por anáfora, profesor. Anáfora, correcto. Aparte de eso. Catáfora. Catáfora, aparte de otro tipo de procedimiento. Por anticipación, después por enumeración. Correcto. Muy bien, listo, hijo. Gracias, hijo. Dime, papá. ¿Podría explicar más este de anticipación y enumeración? No entendí mucho. Ya, papá, ahora vamos a explicarlo, ¿ya? Gracias, hijo. Muy bien, vamos a explicarlo. Muy bien, gracias. Buen día, señorita. Decía entonces, gracias a Edgar, decía, profesor, la referencia textual evita básicamente la redundancia, que vendría a ser la repetición innecesaria. Es esa repetición innecesaria. Además, hay que tomar en cuenta lo siguiente, que la referencia textual ayuda básicamente a relacionar, ya hay que anotar esto, ayuda a relacionar, recuerden esto, ayuda a relacionar información actual, ya voy a poner acá, ayuda a relacionar información actual con información, podría ser en este caso, con información anterior, vamos a poner acá, con información anterior o posterior. Además, ¿qué podemos decir, profesor, sobre la referencia textual? Que es un procedimiento de redacción. ¿Ya? Es un procedimiento de redacción. ¿Correcto? Hay que tomar en cuenta estos detalles. ¿Ya? Es un procedimiento de redacción. Ponemos por acá, procedimiento de redacción. Cuando nosotros hacemos referencia a la redacción, es decir, estamos indicando que va a ser pues un mecanismo que nos va a ayudar sobre todo a poder escribir y sobre todo vincular esos elementos intratextuales, es decir, que son elementos internos del texto para que les provea coherencia y cohesión textual. Muy bien. Vamos por acá arriba, Fabricio, ¿se ve? Vamos a poner cuáles son esos procedimientos o también mecanismos. Y ahí tu compañero decía, profesor, ¿nos podría explicar un poquito sobre la catáfora? Muy bien, vamos a explicar, pero es importante detallar a manera de síntesis, ¿ya? Algunos aspectos, ¿ya? Algunos aspectos. Muy bien. Entonces, a ver si alguien se anima, a ver si alguien se anima y nos dice, por ejemplo, en este caso, vamos a ver, haciendo un resumen, ¿quién nos dice cuáles son los aspectos que relacionan a estas formas o mecanismos o procedimientos de referencia textual? Vamos a ver por acá, vamos a detallar. Muy bien. A ver si alguien se comunica con nosotros y nos dice cuáles son esos mecanismos, ¿ya? Tenemos uno primero, ya nos estaba comentando nuestro amigo, dos, tres, cuatro mecanismos.
Y hay que recordar que en el cuarto hay submecanismos, ¿correcto? Muy bien. Igual, en el caso de la tercera, pero vamos a obviarlo por esta vez. Muy bien. A ver, ¿quién nos dice? Muy bien, vamos ahí, ya tenemos la llamada, el ingreso de una llamada. Vamos a ver. Muy bien. Muy bien. Listo. ¿Quién es? José. José. Aló, José. Aló. Buenos días. ¿Cómo estás, José? ¿Me escuchas? Sí, profesor. Muy bien. Bien, José. ¿Cuáles son esos mecanismos de referencia textual, hijo? El primero. Anáfora. Correcto. Muy bien. El primero se denomina anáfora. Muy bien. El segundo mecanismo, hijo, ¿cuál será? Catáfora. Correcto. La catáfora. Muy bien, campeón. Aparte de la catáfora, encontramos a la elipsis. Ajá, se denomina elipsis textual. ¿Correcto? Elipsis textual. Y también tenemos a un cuarto procedimiento que vendría a ser la sustitución léxica. Correcto, la sustitución léxica. Yo te pregunto, dentro de la sustitución léxica hay una subdivisión. La primera se llama sustitución léxica por hiperonimia, correcto. La siguiente, hijo, ¿cómo se llama? Hiperonimia, aparte, la sustitución por hiponimia, correcto, hiponimia. También tenemos la sustitución por aposición, correcto, perífrasis o también aposición. Y hay otra, la última, por sinonimia. También tenemos, por ejemplo, hay sustitución por definición, caracterización, pero vamos a dejarlas de lado, puesto que estas son más recurrentes. Muy bien, gracias, hijo. Muy bien, buen día. Vamos a ir ahora a lo siguiente. Vamos a esperar a algún estudiante que nos diga, con una sola palabrita, ¿cómo puedo sintetizar la anáfora? ¿Dónde se ubica básicamente la anáfora? A ver si hay alguien. ¿Dónde se ubica la catáfora? ¿Qué debo entender cuando me dicen elipsis textual? A ver, ¿qué palabrita va a sintetizar a este concepto? A ver, vamos a ver. En el caso de la sustitución léxica, ¿dónde se ubica? A ver si alguien se anima a llamar. Ya tenemos a dos que han participado. La hiperonimia, ¿quién es el que sustituye el género o la especie en la hiponimia también? En la aposición, ¿con qué palabrita podemos nosotros relacionarlo? En la sinonimia, de igual manera, ¿cuál es la palabrita que va a sintetizar básicamente? A ver, vamos a ver por acá. En este caso. Muy bien. A ver, vamos a ver si hay alguien que se anima a decirnos, por ejemplo, hay una palabrita que va a determinar qué cosa es una anáfora, qué es una catáfora, qué es una elipsis textual. Y de ahí vamos a ir a la explicación de cada uno de estos para que ustedes tengan pues a bien la comprensión y entendimiento, ¿ya? La comprensión y entendimiento de estos temas, ¿correcto? Muy bien, vamos a ir. A ver quién se anima. Muy bien. Jean Bautista. Jean Bautista, ¿cómo estás, Jean? Aló. Buen día, Jean. Jancito, dime, la anáfora, ¿dónde se ubica, hijo? Después. Correcto, muy bien. La anáfora se ubica después. Muy bien. ¿Y la catáfora dónde se ubica, hijo? Antes, profesor. Muy bien, antes. Dime, si yo hablo de la elipsis textual, una sola palabrita, empieza con S. ¿Qué hace? Suprime. Correcto, campeón. Este suprime. Cuando hablamos de la sustitución léxica, ¿dónde se ubica? ¿Antes o después? Después. Correcto, muy bien. Si a ti te dicen, ¿sabes qué? Se ha presentado en el siguiente enunciado o en la siguiente oración la sustitución por hiperonimia. Tú dices, ¿el que sustituye es el género o la especie, hijo? ¿Quién sustituye? El género. Correcto. ¿Y qué pasaría en el caso de la hiponimia, campeón? ¿Quién sustituye? ¿La especie o el género? La especie. La especie. Hay una palabrita que vas a utilizar para poder de alguna manera sintetizar, resumir
en el caso del criterio o el procedimiento siguiente, que viene a ser por aposición. Lo vas a recordar como la presencia de AP. Apelativos. Correcto. Y cuando hablamos, en el caso de la sustitución por sinonimia, sencillamente hacemos referencia a quién es hijo, a los sinónimos. Listo, hijo. Suficiente con toda esa información y vamos a ir al desarrollo temático de este asuntito. Muy bien. Nada más. Recuerda, la anáfora después, la catáfora antes, la elipsis textual suprime, la sustitución léxica está después, la sustitución por hiperonimia determina el género, en el caso de la hiponimia, la especie, la aposición, apelativos, y la sinonimia, el sustituyente o el que va a reemplazar vendría a ser otro sinónimo. Muy bien, listo. Entonces vamos a ir por acá, desarrollamos la parte práctica, luego recuerda lo siguiente, es importante tomar en cuenta cada uno de estos criterios y vamos a considerar. Muy bien. Hijo, ¿podrías recargarlo estos dos, por favor? Señorita, sigo esperando mi... Ñusta, no sé qué ha pasado. Muy bien. Listo, amiguitos. Vamos a explicarles de manera fácil y sencilla, ¿ya? Vamos a poner acá el desarrollo, ¿ya? Ponemos por acá desarrollo. Y en esta mañana nos vamos a abocar básicamente a la parte práctica, ¿correcto? El primer procedimiento, profesor. ¿Cómo se denomina el primer procedimiento? Así como lo ha dicho tu compañero, la anáfora, ¿ya? Consiste básicamente, recuerden esto, ¿ya? Es un procedimiento, mecanismo de redacción, es decir, de escritura, que se va a ubicar, es decir, que va a reemplazar, pero este se ubica después. Es un vinculante o un reemplazo posterior. Y recuerda, la anáfora puede ser, por ejemplo, la presencia. Es decir, anáforas pueden ser pronombres, anáforas podrían ser adverbios, anáfora incluso pueden ser los adjetivos, anáforas podrían ser inclusive, no te olvides, de los enclíticos. ¿Correcto? Los enclíticos también podrían ser considerados como anáforas. ¿Vale? Muy bien. En este caso, por ejemplo, vamos a poner acá a la determinación de la señorita Melisa. ¿Correcto? Vamos a poner acá a la señorita Melisa. Mira para acá. En este caso, voy a poner Melisa. ¿Y quién sería el sustituyente de Melisa? ¿Quién sustituye a Melisa? A ver, ¿qué palabrita sería la que sustituye a Melisa? Porque recuerda que este va a ser la anáfora. Recuerda, este es la anáfora. ¿Qué palabrita sustituiría a Melisa? A ver, chiquitos, a ver. A ver, muy bien, Jimmy, me dice ella, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, Lucero. Muy bien, cada uno de ustedes, chiquitos, correcto. La información es correcta, es correcta. El término ella sustituye, ¿a quién? Sustituye a Melisa, ¿correcto? Y recuerda, la anáfora está después, ¿correcto? Muy bien. Vamos a ir así facilito y luego en la práctica vamos a ir un poquito complejizando. Vamos a tratar de que se complejice, ¿ya? ¿Ya? Listo, muy bien. Muy bien, chiquitos. ¿Está bien? Muy bien. En eso nada más consiste la anáfora, ¿ya? Y vamos a ir poco a poco observando en los ejemplitos cómo se deben detallar. La siguiente referencia vendría a ser ¿cuál, profesor? La siguiente vendría a ser la catáfora. Voy a poner por acá y considero lo siguiente. Profesor, ¿no está hablando de la catáfora ni de la anáfora de la literatura? No, no, no. Estamos hablando de un procedimiento de redacción. Y recuerda, mira, mira, mira para acá. Debes tener ya tu material, por favor, a la mano, hijito. Imprímelo. Para mí sería bueno que lo imprimas. ¿Ya? Lo imprimas, por favor. ¿Ya? Muy bien. Estamos en la página número 8, ¿no? Del libro. A ver, hay que buscar. Listo. Hay que buscar qué página exactamente. Sería bueno que ya tengas tu material a la mano, tu hijito, en tu casa. ¿Ya? Muy bien. A ver, y la catáfora nos decían que se ubica, ¿dónde, profesor?
la catáfora se ubica antes. Es decir, este elemento catafórico lo que va a hacer es uso también de pronombres. Mira para acá, va a hacer uso de pronombres. Aparte de pronombres, va a hacer referencia a los adverbios. También puede utilizar los adverbios. Inclusive también puede de alguna manera recurrir a los adjetivos e inclusive a los proclíticos. Recuerda, en el caso de la anáfora, recurre a ¿quiénes? A los enclíticos. Enclíticos. En cambio, en la catáfora, recurre a los proclíticos. ¿Y qué es pro, profesor? Pro antes. Antes. Recuerda esta determinación. Antes. Muy bien. Entonces, tenemos acá, profesor, la determinación de la catáfora. Y vamos a hacer, por cuestión didáctica, una subdivisión. Y hablaremos en un principio, mira para acá, de la catáfora. Mira por acá, voy a hablar o hacer referencia a la catáfora de anticipación. Lo que me decía tu compañero, profesor, ¿podría explicar la catáfora de anticipación? No he entendido. Muy bien. Recuerda lo siguiente, cuando hacemos referencia a la catáfora de anticipación, solamente considera un elemento. Refiere o se anticipa solo a un elemento. ¿Cómo es eso, profesor? ¿Podría explicarnos? Muy bien. En este caso, vamos a determinar. A ver. Vamos. Voy a poner acá la determinación le, mira. Y voy a poner por acá le, dije, toda la verdad. ¿A quién, profesor? Le dije toda la verdad. A su papá. Mira, en este caso, cuando nosotros hacemos referencia, le dije toda la verdad a su papá, ¿a quién le dijo? Ajá, ¿a quién le? Hablaremos en este caso, vamos a ponerlo de otro colorcito para darle mejor realce, y ponemos aquí en recuadrito, ¿a quién le dijo toda la verdad? Diremos en este caso a papá. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, ardillitas, les pregunto, ¿ese le se anticipa a quién? Ah, profesor, este le es un proclítico y como tal, ¿se anticipa a quién? A papá. Mira, se anticipa a papá. ¿Cómo se llama, profesor? Esto se llama catáfora de anticipación. ¿Y por qué usted le ha denominado catáfora de anticipación? Porque este le, que es un proclítico, solo refiere a un elemento, ¿ya? Recuerda que este viene a ser un proclítico. Como proclítico, solo refiere a un elemento. ¿Listo, ardillita? Muy bien. Facilito, sencillo, profesor. Listo, muy bien. No hay mucho que como se dice, tratar de hacer, como se dice, un poco complicado, sino al contrario, más sencillo, ¿ya? Para que lo entiendas. Muy bien, ahora vamos a ir a lo siguiente. ¿Cómo se llama, profesor, el siguiente procedimiento? Voy a ponerle acá B, se llama catáfora de enumeración. A diferencia, profesor, de la catáfora de anticipación, ¿qué se puede decir? Se puede decir que la catáfora de enumeración hace referencia ya no a un solo elemento, sino, profesor, hace referencia a qué, chiquitos. A ver, los leo por el chat. Los leo por el chat. A ver, hace referencia. ¿Qué me dice? Muy bien. A ver, a ver, a ver. Vamos, vamos a ver a quién hace referencia. A una enumeración, a muchos. Muy bien. Núñez Machaca, Rocío. A elementos. Correcto, Blanca dice, dice, ¿no? Muy bien, hace referencia a varios elementos. Hace referencia a varios elementos. A muchos, como se dice en este caso. Muy bien, amiguitos, correcto. Muy bien, muy bien, muy bien. A ver, vamos a continuar entonces con nuestra transmisión, ¿no? Listo. Entonces, profesor, la catáfora de enumeración hace referencia a varios elementos. Si es que yo, por ejemplo, indicara por acá, vamos a determinar. A ver, podemos por acá la determinación. Las culturas. Ya, vamos a poner acá, siendo referencia ya por anticipado. Las culturas
las culturas prehispánicas, ya vamos a poner prehispánicas, que dieron origen, a ver, vamos a poner por acá, que dieron origen a la cultura Wari, a la cultura, no, al imperio, vamos a poner, porque es el primer imperio peruano, no, andino, al imperio Wari fueron, vamos a poner acá, ¿quiénes fueron? Fueron, hablaremos de Nazca, Fabricio, ¿quién más? Tiahuanaco, aparte de Tiahuanaco, la cultura que están acá, Huarpa, ¿no? Huarpa. Algunos dicen incluso Moche, los Moches, ¿no? Listo, vamos a considerar. Muy bien. Entonces, en esta determinación, muy bien, gracias. Ahora sí. Dice, en este caso, las culturas prehispánicas que dieron origen al Imperio Wari fueron Nazca, Tiahuanaco y Huarpa. La pregunta es, ¿cuál es el elemento catafórico? Es decir, en palabras sencillas, ¿cuál de esas palabritas refiere por anticipado a Nazca, Tiahuanaco y Huarpa? Vamos, ¿cuál de esas palabritas? Vamos, chiquitos, ¿cuál de esas sería? A ver, ¿cuál de esas sería? Vamos a ver qué me dice. Vamos a ver. Dice Rocío Núñez, me dice culturas, profesor. Muy bien, culturas. Muy bien. ¿Solamente las culturas o sería las culturas prehispánicas? Ah, hay que tener en cuenta esto. Las culturas prehispánicas. ¿Y cuáles son esas culturas prehispánicas, hijos? Allá hablaremos de quiénes. De Nazca, Tiahuanaco y Huarpa, ¿correcto? Entonces, si tú te has dado cuenta, dirás, profesor, las culturas prehispánicas refiere a quiénes, a Nazca. ¿Solamente a Nazca? No, también refiere a Tiahuanaco, ¿correcto? Pero también refiere a quién, refiere a Huarpa. Y si tú te das cuenta, maestro, son 1, 2 y 3 elementos. Entonces, quiere decir en este caso, profesor, que ya son varios elementos los que se configuran. Son varios elementos, por lo tanto, a este tipo de catáfora se le llama catáfora de enumeración. Muy bien, Gabriela, muy bien, Miriam, muy bien, Elvis, muy bien, Robert, muy bien, Maricielo, muy bien, correcto, muy bien, con cada una de las apreciaciones que ustedes tienen. Muy bien, entonces, esto vendría a ser, pues, la catáfora de enumeración cuando hace referencia a varios elementos. Nazca, Tiahuanaco y Huarpa con culturas prehispánicas. ¿Correcto, chicos? Muy bien, vamos a pasar a este ladito y vamos a considerar, pues, lo siguiente, ¿eh? Vamos a seguir desarrollando y vamos a ir a la parte práctica, lo que más me interesa, puesto que todos estos conocimientos tienen que ser consolidados en la parte práctica. Muy bien, hemos desarrollado ya la segunda y la primera, anáfora, catáfora. Ahora vamos a ir a la tercera. Y la tercera tiene que ver con la sustitución léxica. ¿Correcto, chiquitos? Y recuerden lo siguiente. No, la sustitución todavía espera. Vamos a hablar de la elipsis textual. ¿Correcto? La elipsis textual. Y quiero preguntarles, por favor, cuando nosotros hablamos de la elipsis textual, hay una palabrita que va a sintetizar a este criterio. ¿Cuál es esa palabrita? Vamos a ver quién recuerda rapidito, quién es el primero. A ver, muy bien. Dice material, por favor. Ya, vamos a ver. A ver. ¿Qué palabrita? Muy bien, Maida, muy bien, María. Lapa, muy bien, Núñez, Juan Diego también. Alexandra, muy bien. La palabrita es suprime. ¿Correcto? Allá, profesor. Entonces, la elipsis textual siempre la voy a recordar con la palabrita suprime. Muy bien. Listo, profesor. Vamos a ir por acá y determinamos lo siguiente. Así como hemos visto en la catáfora, hay dos tipos, hay una subdivisión también en la elipsis. ¿Y cómo se da, profesor, esa subdivisión? De la siguiente manera. Vamos a hablar de la elipsis, en principio, de la elipsis, mira,
nominal, así, nominal, observa para acá, elipsis nominal, y también vamos a hablar de una elipsis, en este caso, verbal. ¿Y cuándo se dice, profesor, que es una nominal? A ver, suprime a qué, a ver, ¿quién me escribe, quién me dice? En la elipsis nominal se suprime qué cosa, vamos a ver, a ver, vamos a ver, nominal y verbal, correcto, que Kisley me dice, muy bien. En la elipsis nominal, ¿qué se suprime? A ver, vamos a ver, ¿qué se suprime? A ver, ¿quién me dice? Se suprime a un sustantivo, muy bien, Samir, Jocelyn, Jan, Reina, María, Rosa, Luis, Kisley, Rocío, Samir y todos ustedes. Muy bien, lo que se va a suprimir es, en este caso, un sustantivo. Muy bien, se va a suprimir a un sustantivo. Para ello, observa lo siguiente. Por ejemplo, vamos a poner por acá, vamos a poner Fabricio, vamos a poner practica, vamos a poner ejercicios de química. Sí, sí, ejercicios de química. Resuelve eficientemente los ítems del texto del texto preuniversitario. Muy bien, dice Fabricio, practique ejercicios de química, resuelve eficientemente los ítems del texto preuniversitario. La pregunta es, profesor, ¿quién resuelve eficientemente los ítems? ¿Qué cosa son ítems, profesor? Son las preguntas o las interrogantes del texto preuniversitario. A ver, ¿qué tipo, dice en este caso, Fabricio resuelve, correcto? Me duele, dice, cada vez que escucho el nombre de Fabricio. El joven Inostroza, no sé qué le has hecho, hijo. Chicas, confirmo, Fabricio, dice. Me resuelve, dice, ¿cómo es eso? Muy bien, ya. Que vivan los novios, dice, muy bien. Mi Fabri, dice, no me lo toquen, dice ahí el joven. Muy bien, listo. Muy bien, correcto. Vamos a ir por acá. El término Fabricio, ya, el término Fabricio, de alguna forma, se ha simplificado, ¿no? Se ha, en otras palabras, suprimido en este caso. ¿Delante de qué palabrita se ha simplificado, se ha suprimido o se ha obviado el término Fabricio? A ver. A ver, esto se puso raro, dice. No me llama, dice. Muy bien, afectados por la cuarentena, dice. Ya, ya, afectados por la cuarentena. Muy bien. Fabricio practica ejercicio de química, resuelve. ¿Quién resuelve en este caso? Vean para acá. ¿Quién resuelve eficientemente los ítems de el texto preuniversitario? Será, pues, Fabricio. A este procedimiento en el cual se ha obviado, se ha omitido o se ha suprimido, esta determinación se le va a llamar elipsis nominal. Recuerda, acá se presenta la elipsis nominal. ¿Cuál es el término, profesor, que se ha suprimido? En este caso es Fabricio, ¿correcto? Y recuerda que Fabricio, por categoría gramatical, vendría a ser un sustantivo. Muy bien. De esa forma, pasamos ahora al siguiente tipo de elipsis, que vendría a ser, pues, la elipsis de tipo verbal. ¿Correcto? Ponemos por acá y determinamos elipsis verbal. ¿Correcto? Elipsis verbal. Fabricio tiene fans, ¿no? Todo. Ana, por ejemplo, ¿no? Mi novio, dice Katia.
Muy bien. Núñez Machaca Rocío dice que yo no sé, puede haber enfrentamiento virtual. ¿Quién da más? Dice. ¿Quién da más? Muy bien. Vamos a, al final vamos a sortear a Fabricio en la ruleta de verbal. ¿Quién se lleva por una semana? Nuestro amigo Fabricio. Hace todo tipo de actos. ¿Ya? Muy bien. Correcto, muy bien. Muy bien, correcto. Mi enamorado, dice ahí. Muy bien, entonces la elipsis verbal, recuerda que va a suprimir ¿qué cosa? Suprime a un verbo. Toma en cuenta esta determinación, ardilla. Lo que va a suprimir es a un verbo, ¿vale? Suprime a un verbo. Muy bien, en este caso vamos a determinar. Vamos a tomar en cuenta lo siguiente, ¿ya? Vamos a poner los niños, ponemos acá, exigen, o vamos a poner exhortan o solicitan, citan las vacunas. Y voy a poner acá, asimismo, los jóvenes, o vamos a poner adolescentes, y ponemos por acá una comita, asimismo los adolescentes estos antivirales. Estos antivirales. Entonces, la pregunta es, si los niños solicitan las vacunas, asimismo los adolescentes, estos antivirales, que hemos escrito acá, antivirales. ¿Correcto? Entonces, la palabrita que se ha suprimido, ¿cuál sería? A ver, los adolescentes solicitan, correcto, solicitan estos antivirales. Recuerden que para ustedes, ¿cuándo llegará, jóvenes? Lote 2024, dice. Muy bien. En este caso, la palabra que se ha suprimido vendría a ser solicita. Muy bien. En este caso, profesor, lo que se ha hecho es uso de una coma. La pregunta es, ¿qué tipo de coma sería? A ver, vamos, a ver, ¿qué tipo de coma sería? Vamos, escríbanme, ¿qué tipo de coma se ha utilizado? Dice que no llegue ya, dice, ¿no? Muy bien. ¿Qué tipo de coma se ha utilizado? A ver, chicos, ¿qué tipo de coma? Estamos hablando de una elipsis verbal. La coma va a sustituir al elemento solicitan, ¿ya? Recuerda que solicitan es un verbo, por lo tanto, hay presencia de una coma, correcto. Hay una coma elíptica. No te olvides de esto, ¿ya? Hay una coma elíptica. Muy bien. Una vez considerada esta partecita, recuerda la elipsis nominal y verbal, ahora vamos a pasar a la elipsis, digo, a la sustitución. Y luego de la sustitución, ya acá 5 minutitos, ya vamos a empezar con la parte práctica, ¿correcto? Muy bien. Entonces ponemos acá el último bloquecito, ya, el último bloquecito. Pondremos acá número 4, ya, y consideramos la sustitución léxica. ¿Vale? La sustitución léxica. Profesor, cuando usted hace referencia a la sustitución léxica, ¿qué debemos entender? Recuerda que la sustitución léxica se ubica ¿dónde? Esta se ubica después, no te olvides, esta se ubica después. Y debemos entender de que existen, por ejemplo, 4 subtipos de sustitución léxica. Vamos a ver cuáles son esos 4 subtipos, ¿ya?
A ver, hay alguien que recuerda, que nos puede estar dictando. A ver, ¿cuáles serían esas formas de sustitución léxica? A ver. Muy bien. Vamos a poner por acá. A, por acá B, C y D. Esta sería la sustitución léxica por hipero, hiperonimia, no te olvides, hiperonimia. Hay una sustitución léxica por hiponimia, así, hiponimia. También hay una sustitución léxica por aposición, perífrasis también se le comenta, también por circunloquio. Y finalmente una sustitución por sinonimia, ¿correcto? Muy bien. Cuando hablamos de la hiperonimia, decimos que la palabra hipero, mira para acá, la palabra hipero proviene del término género. Entonces, quien va a sustituir vendría a ser el género. ¿Y cómo se da, profesor? De la siguiente forma. A ver, voy a poner por acá la determinación. Miren por acá. Vamos a ver. Primero, voy a considerar la especie, recuerda, la especie, y quien va a sustituir, ¿quién es? Es el género, ¿vale? Quien sustituye, recuerda, viene a ser el género. En este caso, vamos a ver un ejemplito. A ver, si yo en el caso pusiese por acá la determinación, a ver, pongo ardilla, te pregunto, ¿cuál es el término que sustituye ardilla? A ver, ¿cuál sería el género de ardilla? Vamos, rapidito. ¿Qué término sustituye ardilla? Vamos a ver, ¿quién nos dice primero? Muy bien, vamos a ir a ver quién me dice. En este caso, vamos a ver quién nos comenta. Muy bien, Héctor Castro me dice, profesor, en este caso, ardilla será sustituido por la determinación de roedor. Correcto. Entonces, este es el género y sustituye a la especie ardilla. En eso consiste la hiperonimia. Profesor, ¿cuándo se presenta la hiponimia? Recuerda que la determinación de hipo es equivalente a especie. Muy bien. Equivale a especie. En ese caso, maestro, ¿cómo sería? Muy bien, por acá vamos a determinar lo siguiente. Mira por acá. Observa. Primero la determinación. En este caso, primero se va a presentar, ¿qué cosa? Se presentará el género y posteriormente la especie. Aquí cambió el orden, profesor. Ahora primero está el género y luego la especie. ¿Quién sustituye a quién? Ahora la especie sustituye al género. Le dice ahora la especie, a mí me toca, ¿correcto? Muy bien. Entonces vamos a poner por acá lo siguiente. A ver, si pusiera por ahí, por ejemplo, acá la determinación de la palabra fruta, si pusiera acá fruta, denme un ejemplo, ¿ya? Denme un ejemplo de especie, de una especie de fruta, ¿ya? Rapidito, a ver, aquel que me escribe el primer tipo de fruta, voy a consignarlo. A ver, ¿quién me dice? A ver, en este caso, a ver, manzana, muy bien, Núñez Machaca, me dice profesor, consigne la determinación de manzana. Quiere decir, en este caso, mira, manzana es, ¿qué cosa? Es la especie y sustituye ¿a quién? A la palabra fruta. Sustituye a la palabra fruta. Muy bien, chiquitos, ¿correcto? A eso nada más se le llama sustitución por hiponimia. ¿Cuándo la especie sustituye al género? ¿Cuándo se consideraba hiperonimia, profesor? Cuando el género sustituía a la especie. Y ahora, la posición, recuerda que la palabrita que tú deberías recordar es la consideración de qué, profesor, de los apelativos. Pero no solamente los apelativos, también hay que considerar las determinaciones de lugar. Entonces voy a anotarlo acá. También podrían estar las determinaciones,
las determinaciones de lugar. ¿Correcto? Muy bien. Por ejemplo, vamos a poner acá lo siguiente. A ver. Si nosotros hacemos referencia, a ver por acá. ¿Saben ustedes, jóvenes, a quién se le dice en la actualidad el bambino de los Andes? A ver. El bambino de los Andes. A ver, busquen información. ¿Quién es el bambino de los Andes? ¿Y a qué lugar se le dice, por ejemplo, a ver, vamos a poner por acá, la perla? La perla con L. La perla de los Andes también. Vamos a ver. A ver, ¿quién me dice, a quién se le dice el bambino de los Andes? Correcto, muy bien, las chicas, ¿eh? Sí saben, ¿eh? Conocen de fútbol. A Gianluca Lapadula. Él viene a ser considerado en la actualidad como el bambino de los Andes. No es que haya nacido en Bambas. No, ¿eh? Gianluca Lapadula. ¿Y la perla de los Andes? ¿Guanta? No. Es Tarma, correcto, Mayra. A Tarma se le dice la perla de los Andes. Pero, profesor, ¿y a quién se le dice, pues, la Bella Esmeralda? Esa Guanta, pues, ¿no? La Bella Esmeralda de los Andes. He estado el fin de semana ahí, jóvenes, en Guanta. Y bonito lugar, la catarata, vayan. Hay un museíto ahí en pleno cerrito que han construido, ¿no? Porque ahí se dice que ha habido vestigios, básicamente, la construcción de los Chancas. Hermoso lugar, la catarata, de verdad, hermoso lugar. Aquellos que no se bañan pueden ir por ahí a contaminar el agua. Muy bien, correcto, muy bien, Tarma, muy bien. ¿Quién me lleva? Dice Fabricio, está acá. ¿Varón es? No, mujer era. Muy bien. También la señorita Melissa también está dispuesta a hacer el tours gratuitamente. Muy bien. Conocí Juan. Yo también, hijo, también. Muy bien. Listo, vamos a ir. Esto vendría a ser la aposición o también se le dice perífrasis o también circunloquio. Y finalmente, por sinonimia, se considera de esta manera. Se dice así porque lo que va a sustituir vendría a ser un sinónimo. Y vamos a la definición de estas palabritas. ¿Qué son los sinónimos? Son aquellas palabras, recuerda esto, son palabras con significados, vamos a poner, vienen a ser palabras con significado semejante o igual. Además, debemos recordar lo siguiente. Para que estos sean sinónimos, deben tener igual. ¿Igual qué cosa? Deben tener igual categoría gramatical. Igual categoría gramatical. Ya, chiquitos, para que sean sinónimos, deben tener igual categoría gramatical. ¿Correcto? Son palabras con significados semejantes o también pueden ser considerados como igual. ¿Correcto? A ver, voy a ponerles acá un término. A ver, ¿quién me dice cuál es el sinónimo de la palabra? Vamos a poner acá inefable. Vamos, inefable. Sinónimo de la palabra inefable. Y también voy a poner acá la palabra contumaz, con Z. Muy bien. Vamos, chiquitos. A ver, sinónimo de inefable y sinónimo de contumaz. Mi enamorado era un contumaz, profe. Yo le decía, ya no. Y él seguía, sigue, me decía. Muy bien. ¿Qué es contumaz? A ver, vamos a ver qué me dicen. ¿Qué es inefable, impronunciable, incomprensible, indecible? Correcto, muy bien. ¿Qué me dice? El médico examinó a todos los niños, uno de ellos sentía protegidos. ¿Qué pedían? Pediatra. ¿Qué sustitución encontramos? Muy bien, Héctor. Entre pediatra y médico, hiponimia. Héctor Castro, ahí encontramos la hiponimia, papá. Muy bien, Héctor. Gracias por la pregunta, hijo. Muy bien, correcto, muy bien. Entre médico y pediatra, ¿ya? Muy bien. Inefable, en este caso, vendría a ser sinónimo de incomprensible, inentendible, ¿ya? Incomprensible, así como tu ex. Y contumaz, que vendría a ser
terco, reacio, renuente, obcecado, obstinado. Vamos a ponerle acá la determinación de obstinado, ¿vale? Listo, ardillitas. ¿Quién sustituye? En este caso, incomprensible sustituye a inefable y obstinado a contumaz. Ahora, una vez la revisión de todos estos aspectos, correcto, vamos a empezar a desarrollar. Muy bien, contumaz, testarudo, rebelde. Muy bien, Andrea Ciprián. Y vamos a ir ahora sí a la parte práctica, ¿ya? Muy bien, eso es por sinonimia, ardillitas. No es tan complicado en realidad. Y vamos a ir a trabajar entonces nuestro material, ¿ya? Vamos a tratar, el objetivo es terminar con todo ese material que se presenta. Muy bien, entonces vamos a ir a la página, número de página, hijo, en el cual estaba. 392, ¿ya? Rapidito, raudamente vamos a irnos a la página 392. Vamos, listo, 392. Y vamos a revisar lo siguiente. Les voy a dar, les voy a otorgar a ustedes. Vamos a la página 392, chicos. A ver si me observan. Listo. Página 392. Dice referencia textual. En el bloquecito número 1 dice subraye. Subraye y reconozca. Y reconozca el tipo de referencia textual. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué vamos a hacer? Son 18 ejemplitos, les voy a dar 10 minutitos para que ustedes tranquilamente en su casa o donde se encuentren, revisen cada ejemplito y posterior a ello, llamen y podamos comunicarnos. Puedan decir, por ejemplo, ¿no? En el primer ejemplito, más o menos cómo vas a hacer, cómo vas a participar, porque para mí es importante que tú participes. Es como si estuviéramos en realidad en un solo espacio, pero bueno, en un espacio virtual, compartimos el mismo tiempo, pero no el espacio. Entonces, quisiera que tú rompas ese límite, ese obstáculo, y digas, profesor, yo voy a participar y te voy a escuchar. Por ejemplo, en el primer ejemplito, ¿qué me dice? Me dice lo siguiente, una de las razones del éxito alcanzado por los mamíferos son sus bien desarrollados sentidos. Y me vas a dictar, profesor, la palabra sentidos, y yo te voy a escuchar. ¿Cuáles? Mira, aparece la determinación de vista, profesor, aparece la determinación de oído, aparece olfato, aparte de olfato aparece gusto, aparte de gusto también, profesor, aparece la palabra tacto. Quiere decir, en este caso, maestro, me dice el término sentidos, entonces lo que voy a determinar es que el término sentidos o el vocablo, la palabra sentidos, ¿qué cosa? Se anticipa ¿a quiénes? A vista, se anticipa a oído, se anticipa a olfato, se anticipa a gusto y se anticipa a tacto. Quiere decir, profesor, de acuerdo a la teoría, este elemento que hace referencia por anticipado a varios elementos, vendría a ser ¿qué cosa? Me vas a decir, este elemento vendría a ser una catáfora, pero es una catáfora de enumeración. Eso es lo que quiero que tú me expliques. Hay un elemento, hay un vocablo, hay un término que vendría a ser sentidos, que hace referencia de forma enumerativa o a través de una forma de enumeración a varios elementos. ¿Cuáles son esos sentidos? Olfato, oído, tacto, en el caso también del sentido del gusto y también de la vista. Muy bien, décimo. Te voy a dar 10 minutos. Revísalos con calma y luego vamos a ir desarrollando. Para mí es importante que tú participes, que tú des tus puntos de vista, que des a conocer. No importa si es equívoco, es decir, errático, puede tener algún error. Nosotros estamos para subsanarlos. Entonces, 10 minutos, contamos desde el momento 8 y 24 hasta las 8 y 34. Revísalos y vamos a ir reconociendo cada uno de esos ejemplos. Gracias y buen día. Buen día todavía, no, no se vayan. Chao, se van a ir.
Yo voy a pagar por este semestre solamente 25 soles. Antes pagaba, mira, más o menos al día 3. Desactivo.
Muy bien, jovencitos, vamos a ir. A ver, nuevamente me dictas, hijo, los números de la academia o el número. Ya, a ver, era el 90. Ya, 991. 925. 941. Muy bien, jovencitos. Allí tienen los números. Pueden comunicarse. Ya. Pueden comunicarse. Profesor, yo no puedo comunicarme. Muy bien, por el chat también te voy a leer. Ya. Y vamos a participar. Muy bien. Entonces, vamos a considerar el ejemplo número 2. El ejemplo número 2. Ya. Vamos a partir por allí. Muy bien. Listo. Vamos a leerlos. Llámame, dice ahí. A ver. Él sí, a ver. Mientras van ingresando las llamadas, voy a ir analizando a la número 2. Primero voy a hacer una lectura rápida y después considerando los elementos que son referentes, ¿vale? En la primera determinación, en la número 2, dice lo siguiente. En invierno, cuando las lagunas se hielan, muchas aves acuáticas se... Ah, aquí la palabrita se. ¿A quién refiere? Refiere a las aves, ¿correcto? Se refugian. ¿Y cómo se llamará a este procedimiento, profesor? A este procedimiento se le denomina anáfora. Recuerda que la anáfora pueden ser pronombres y esto están después. Dice... Se refugian en parques y jardines. ¿Qué más? En este caso, en los que, digamos, se puede conseguir comida. Entonces, el término en los, ajá, la palabra los también refiere a jardines y también parques. ¿Cómo se llama también a ese procedimiento, maestro? Se le denomina anáfora. Muy bien. Hemos analizado el ejemplo número 2, vamos a ir ahora al ejemplo número 3. ¿Qué me dice? Pensó obsequiarle un mueble, vio que un tocador era lo que le hacía falta. Entonces, la palabrita mueble va a ser sustituido. Pregunta, ¿por qué elemento será sustituido? Vamos a ver qué nos dicen ejemplo número 3 y qué tipo de sustitución se presenta. A ver... Vamos a recibir las respuestas y me dicen, profesor, en este caso se presenta la hiponimia. Correcto, muy bien. La sustitución por hiponimia. Y en este caso, ¿cómo se presenta la sustitución por hiponimia? Diremos lo siguiente. ¿Qué cosa, maestro? Que el elemento que va a sustituir a la palabra mueble vendría a ser el término toca, tocador. Muy bien, listo. De esta manera... Vamos a avanzar a la número 4. ¿Qué me dice, profesor, en la número 4? Sazoné la carne con pimienta y tomillo. Estos condimentos le dieron, dice qué cosa, un gusto sabroso. Entonces los términos pimienta y tomillo van a ser, de alguna manera, sustituidos a través de qué palabrita. Vamos a ver qué palabrita será. A ver qué me dicen. Correcto, muy bien. Me dicen anáfora. Otros me dicen Reina Galindo. Me dice, profesor, aquí hay hiperonimia. Correcto. Puesto que la palabra condimentos, mira, condimentos, sustituye a quiénes, profesor. Sustituye a pimienta y también a tomillo. Recuerden que este tipo de sustitución vendría a ser la sustitución por hiperonimia. ¿Y por qué por hiperonimia, profesor? Porque condimentos es la determinación del género, mientras que las especies, aunque a estos también se les dice especias, es decir, los tipos, son pimienta y también tomillo. Muy bien. En la número 5. Muy bien, correcto, correcto, chicos. El término todos sustituye a quienes. Digo, no sustituye, en realidad se anticipa. ¿A quiénes se anticipa? Vamos, indíquenme ustedes. ¿A quiénes se anticipa el término todos? A ver, vamos a ir. A ver, ¿a quiénes se anticipa? Muy bien, las 5 catáforas de enumeración. Muy bien, Jesús. Muy bien, Samir. Gracias, papá.
se anticipa a los siguientes términos. ¿A qué términos, profesor? En este caso, hace referencia a deudos, mira, deudos, artistas, aparte de artistas, inclusive hace referencia a políticos y también deportistas. Políticos y deportistas. Entonces, profesor, como son varios elementos, 1, 2, 3, 4, voy a mencionar que acá se presenta la catáfora de enumeración. Muy bien, jovencitos, los que están avanzando, catáfora de enumeración. Vamos a las 6, y a las 6 dice, los médicos y obstetras, enfermeras agitan las pancartas durante las manifestaciones. Ellos también son trabajadores explotados. El término ellos, ¿a quién refiere? Refiere a los médicos, obstetras y enfermeros. Quiere decir, si ellos se ubica de forma ulterior, es decir, posterior, vean acá, a médicos, obstetras y enfermeros, quiere decir que se está presentando, ¿qué cosa en la número 6? A ver, muy bien, Ana, Rocío, muy bien, Yasmín, Rosy, correcto, estamos hablando de la anáfora, de ese procedimiento denominado anáfora. Muy bien, correcto, ya Kisley me dice, profesor, la 7 viene a ser catáfora. Vamos a ver, analizamos, pero me gustaría que se comuniquen, chicos, acá, ya, a través de estos números y podamos de alguna manera considerar información, ¿vale? Pero de todas maneras, seguimos avanzando, ¿ya? Guarda, papá, estos dos plumoncitos, ¿ya? ¿Ya? Guárdalos. Muy bien. Listo. Vamos a ir al ejemplo número 7. ¿Qué me dice? Durante la colonia, las personas estaban divididas en 4 grupos sociales. Muy bien. La pregunta es, ¿en cuáles grupos sociales? ¿O en qué grupos sociales? Hacen referencia, básicamente, a los siguientes. En principio, dice, en este caso, a los españoles, no solamente a los españoles, sino también a los criollos, aparte de los criollos, también a los mestizos, inclusive a los indígenas. Profesor, como son varios elementos a los cuales se está refiriendo, entonces determine usted que este vendría a ser una catáfora de enumeración. ¿Correcto? Muy bien. 7 catáfora de enumeración. Vamos a la 8. Dice, Antonieta elogia a sus pupilos. ¿Correcto? Muy bien. Voy a poner acá Antonieta y también pupilos. Dice, la profesora los revisa. Ah, cuando dice la profesora, ¿a quién se refiere? Mira para acá, la profesora se refiere a Antonieta. La pregunta es sencilla, chiquitos. ¿Qué cosa es profesora en relación a Antonieta? Vendría a ser género. ¿Verdad, profesor? Claro que sí. Antonieta es un tipo o una especie de profesora. Entonces, cuando el género, chiquitos, escúchenme acá, cuando el género sustituye a la especie, ¿cómo se llama ese tipo de sustitución? Por favor, los leo. A ver, dígame, campeones, ¿a qué tipo de sustitución me refiero? Correcto, muy bien. A la sustitución por hiperonimia. Muy bien, correcto, chicos. Y luego dice lo siguiente. Y califica con notas excelentes de AD. Ellos se retiran agradeciendo la oportunidad. Les pregunto, el término ellos, ¿a quién refiere, chiquitos? A ver, ¿a quién refiere ellos? Que a propósito, este vendría a ser una anáfora. Es un pronombre que está después. A ver, dígame. A ver, vamos. Correcto. ¿A quién refiere ellos? Por favor. Hijo, esto creo que la batería de este equipo. Hay que... Uy, saldrá así, ¿no? A ver. A ver. Correcto. Refiere a pupilos. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Lucy, muy bien. Señorita Núñez Machaca. Yasmín, muy bien. María, Evelyn, correcto. Ellos refiere a pupilos. Muy bien. Vamos a la 9. ¿Qué me dice en la número 9? En el periodo estival, es decir, en verano, los niños y los adultos disfrutaban de sus vacaciones. Los primeros. A ver, ¿a quién se refiere los primeros? A ver, ¿quién me ayuda? ¿A quién se refiere los primeros y los segundos? A ver, chiquitos,
¿A quién se refiere los primeros? A ver, se hace referencia a los pupilos. Muy bien, Mary Granados. ¿A quién refiere los primeros? Ah, maestro, los primeros refiere a los niños. Y los segundos, dice, gozaban de merecido descanso. ¿Quiénes? Los adultos. ¿Cómo se llama, maestro? Este tipo de referencia que está posterior y que hace consideración a los niños con los primeros y adultos con los segundos, a este procedimiento, ¿cómo se le va a llamar, chiquitos? A ver, vamos, ¿cómo se le va a llamar a este procedimiento? Muy bien, Kisley, correcto, Mendoza. Este procedimiento se denomina anáfora, correcto. A este procedimiento se le denomina anáfora. Muy bien. Nuestro objetivo, gracias a la Academia del Grupo Cáceres, es hacer las cosas sencillas para que tú puedas de alguna manera tener la mejor opción de poder aprender y conocer. Y así poquito a poco vamos a ir subiendo el nivel, ¿ya? Muy bien, correcto, chiquitos. Muy bien, correcto, muy bien. Núñez Machaca ya está en la número 10. Correcto, vamos a ir a lo siguiente. Profesor, aparece en la 10, dice, Vallejo viajó a París resuelto a probar fortuna. Muy bien, el poeta. ¿Quién es el poeta? Ah, profesor, cuando usted hace referencia al poeta, quiere decir que estamos hablando o estamos aludiendo a Vallejo. Por lo tanto, a este tipo de sustitución se le va a denominar como sustitución por hiperonimia. ¿Por qué, profesor, hiperonimia? Por lo siguiente, porque Vallejo es un tipo, es una especie de poeta y la determinación de poeta es la determinación del género. Muy bien, es la determinación del género. Muy bien, ahora, ¿qué más dice? Dice en la número 10, el poeta no sospechó lo que podría ocurrir. Allí encontraría la muerte. La palabra allí, profesor, vendría a ser ¿qué cosa? Este término hace referencia a París. ¿Cómo se va a denominar, profesor? Aquí se presenta también la anáfora. Muy bien, se presenta la anáfora, que es un adverbio de lugar que refiere a... ¿A quién, profesor? Refiere a París. Correcto, muy bien. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? A ver, ¿se está entendiendo? Muy bien, ¿se está entendiendo? Correcto, muy bien. Vamos. Vamos ahora a la siguiente determinación. Nosotros estamos allí, en la casa de Juan. Preguntita, hijos, ¿a quién refiere allí? A propósito, a esto se le va a llamar catáfora de anticipación. Muy bien, ¿a quién refiere la palabra allí? Pregunto, ¿a quién refiere la palabra allí? ¿A quién refiere? A ver, correcto, hay una catáfora. ¿A quién refiere? A ver, correcto, Ashley, correcto, muy bien, refiere a casa. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Catáfora de anticipación. Número 12, lo leo. Hay que prevenir las siguientes enfermedades contagiosas. Ah, me habla, profesor, de las enfermedades contagiosas. Correcto, muy bien. Y la pregunta es, ¿qué enfermedades contagiosas, ardillitas? A ver, ¿qué enfermedades contagiosas? Ah, profesor, el primero al cual se hace referencia vendría a ser sarampión. Después de sarampión, ¿a quién? A la difteria. Y también vamos a poner acá difteria. Aparte de la difteria, también hace referencia a la tifoidea. ¿Cómo se llama, profesor, a esta enumeración? Mira, 1, 2, 3 de elementos. Sencillamente catáfora de enumeración. Ya que el término enfermedades contagiosas se anticipa a estos elementos. Muy bien, Anneli Ruth. Muy bien, Frank. Muy bien, Selemi. Karen también, Lisbeth. Vamos a la 12, a la 13. Dice la 13. Carlos terminó de leer la obra. Ah, ¿me refieren a quién, profesor? Me refieren a Carlos, ¿correcto? Voy a ponerlo acá. ¿Se ve, hijo, esta parte inferior? Sí, se está viendo. Muy bien. Carlos dice lo siguiente, terminó de leer la obra, quedó pensativo. Ah, pregunta, ¿quién quedó pensativo? La pregunta,
Quedó pensativo largo rato. Terminó profundamente dormido. ¿Quién terminó profundamente dormido, ardillitas? Vamos a ver. Voy a poner acá las bidireccionales. Mira para acá. De esta manera e indicar de que se ha omitido a quién. Se ha omitido a Carlos. Se ha omitido a Carlos. A esa omisión, a esa supresión, como se dice, de manera deliberada, ¿qué se ha pensado? Se le va a denominar ¿qué cosa? Y recordando que Carlos también es un sustantivo, a esto se le llama elipsis. ¿Pero qué tipo de elipsis? ¿Nominal o verbal, chiquitos? A ver, quiero escucharlos, quiero leerlos. ¿Qué tipo de elipsis? ¿Nominal o verbal? Vamos, vamos. ¿Qué tipo de elipsis? ¿Nominal o verbal? Vamos a ver. Correcto, muy bien, Marianela, muy bien. Viene a ser una elipsis nominal. Correcto. Muy bien, continuamos por acá. Y seguimos con la transmisión. Y vamos a ir por acá, hijo, te trasladas, por favor. Muy bien, a la número 14, ¿ya? Número 14. Muy bien, nuestro objetivo es explicarles de una manera detallada, fácil, sencilla, para que ustedes tengan la mejor aprehensión, la mejor posibilidad de poder entender este tema que para muchos docentes, muchos estudiantes dicen, profesor, es complicado. En realidad no es complicado. Aquí, la franqueza, el hecho, es cómo te explican. Es cómo te explican. Es cómo tú vas a digerir esos saberes de una forma sencilla. Muchas veces tratamos de complejizar aspectos, detalles, y no llegamos, como se dice, a poder aportar. Muy bien. Ya me dicen la 14, profesor, se presenta la hiperonimia. No sé si creerlos, es importante leer primero. Dice, los gatos son mamíferos muy ágiles, pueden saltar alturas increíbles. Y también, estos felinos son el terror de los ratones. Muy bien, profesor. Entonces, la palabra los gatos será sustituido, jovencitos, pregunta, ¿por qué término? A ver, aquí se presenta, les ayudo lo siguiente, se presenta la famosa sustitución por hiperonimia. Preguntita para ustedes, chiquitos. ¿Qué palabra sustituye a los gatos? A ver, quiero leerlos a través del chat. Me dice, profesor, en este caso, mamífero, me dice, mamífero, otro, correcto, Samir, vendría a ser felino. Felinos, correcto, ese es el término sustituyente. Vamos a la 15. Los materiales, dice, de razonamiento del verbal del centro preuniversitario tiene una singular característica. ¿Cuál es esa singular característica? Ah, esa singular característica es su peculiar, mira, su peculiar, subrayen eso, su peculiar sentido de humor. Ese vendría a ser, como se dice, la singular característica. Y esta singular característica estará vinculado, profesor, ¿a través de qué? A través de la famosa catáfora de anticipación. Catáfora de anticipación entre singular característica, su peculiar sentido del humor. Y después dice lo siguiente. Esto ha ocasionado a... ¿Qué cosa esto, profesor? Esto. ¿Qué cosa esto? Su peculiar sentido del humor ha ocasionado, nos dice, que los materiales producidos por otros hayan sido totalmente descartados. Pregunta, profesor. ¿Qué vendría a ser esto? Muy bien, esto vendría a ser una anáfora. Vendría a ser una anáfora. Muy bien, vamos con la número 16. ¿Qué me dice en la 16? El único que ha sabido comportarse a la altura de las circunstancias viene a ser el príncipe, ¿correcto? Por eso él es el respetado y amado por el súbdito. El término él, mira para acá, refiere a quién, a príncipe. ¿Cómo se llama? A este procedimiento se le llama anáfora, ¿correcto? A este procedimiento se le llama anáfora. Muy bien. Número 17. ¿Qué me dice? Me agradaría conocer Polonia. Muy bien, me agradaría conocer Polonia. Y dice ahí, allí nació el virtuoso pianista Federico Chopin.
La determinación, profesor, allí refiere a quién, o en este caso es posterior a quién, alude a quién, a Polonia. Por lo tanto, a este procedimiento se le denomina anáfora. Muy bien, se le denomina anáfora. Muy bien, en este caso vamos a la número 18. ¿Qué dice en la 18? Conseguí ir a los conciertos de mis cantantes favoritos. Muy bien, la pregunta es, ¿quiénes son esos cantantes favoritos? Vamos a ver por acá y determinamos lo siguiente. Me dice, en este caso, Juanes, Luis Miguel y Gianmarco. Muy bien, voy a ponerlo acá. Los Juanes, Gianmarco y también tenemos acá a... Todavía antes de Gianmarco se presenta Luis Miguel, ¿ya? Luis Miguel y también se presenta Gianmarco. Muy bien, listo. ¿Cómo se llama este procedimiento? A ver, los leo. ¿Cómo se llama? Correcto, a este procedimiento en el cual se refiere a varios elementos de forma anticipada, se va a llamar catáfora. ¿Pero qué tipo de catáfora? Se denomina catáfora de enumeración. ¿Vale? De enumeración. Muy bien. Interesante apreciación de cada uno de ustedes, jóvenes. Vamos a seguir y vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer lo mismo para los siguientes ejemplos. Donde dice 1, 2, 3, 4, ya hasta el ejemplo 4, les vamos a dar 5 minutitos para que ustedes puedan resolver, ¿ya? 5 minutitos, por favor, resuelvan, dense tiempo y luego de esos 5 minutitos vamos a seguir. Sí, vamos a seguir. Más, correcto. Muy bien. Profesor, la 14 dice, en la número 14, hijo, los gatos felinos, ¿ya? ¿Correcto? Muy bien. No, no podría ser, papá. En la 14 me dice, profesor, acá cantantes favoritos, ¿no podría ser hiponimia? ¿Ya? ¿No podría ser en acá sustitución por hiponimia y después considerar a Gianmarco, a Miguel, digamos, Luis Miguel y Juanes? No podría ser. ¿Por qué? Porque recuerda que este elemento cantantes favoritos, está haciendo una enumeración. Una enumeración por adelantado, ¿eh? Ahora, ¿cuándo sería hiponimia? Hablamos de cantantes favoritos, ¿ya? Hablamos de cantantes favoritos. Y, de alguna manera, tendría que considerarlo, digamos, a Luis Miguel, en este caso, podría darse, pero la determinación de la sustitución, recuerda este conceptito, la sustitución, papá, siempre va a estar después. No puede estar antes, hijo. Si estuviera antes, a eso se le llama catáfora. Por eso recuerda, cuando se encuentra antes, a esta determinación se le llama catáfora. No puede estar la sustitución antes, ¿ya? ¿Listo, hijo? ¿Me has entendido este detalle importante? Gracias, mamá, gracias. ¿Listo? Muy bien, vamos a seguir entonces. Vamos a seguir con el siguiente bloquecito. Y vamos, avanza, por favor, avanza conmigo. Avanza conmigo, ¿ya? Déjalo nada más, papá, síguelo. Sigue enfocando esta partecita porque hay muchos estudiantes que no van al ritmo de nosotros y... Ajá, así, así. Muy bien. Sácame el audio, hijo, por favor.
Muy bien, jóvenes, vamos a resolver el siguiente bloquecito indicando algunos detalles importantes. Muy bien, ¿qué nos dice en cierre, en este caso, las sustituciones léxicas y subraya las palabras a las que se refiere en la primera pregunta? Vamos a ver qué nos dicen en este caso. Hay oposición, muy bien. Miguel Grau va a ser sustituido ¿por quién? A ver, vamos a ver. ¿Cuál es el elemento sustituyente o el elemento que va a reemplazar en todo caso en este elemento? Dice Miguel Grau, será reemplazado por el caballero, de los mares. Muy bien. En este caso, el caballero de los mares será sustituido a través de este reemplazo llamada sustitución por aposición. Pero también se le puede denominar sustitución perifrásica. Además, dice lo siguiente, combatió heroicamente por el Perú en el combate de Angamos. Mi pregunta es, la palabra o las palabras, el combate de Angamos será, en este caso, sustituido por qué palabra? A ver, ¿qué palabra sustituye a combate de Angamos a través de la sustitución, a propósito, por hiperonimia? Sustitución por hiperonimia. A ver, ¿cuál es esa palabrita? ¿Cuál? Correcto, Núñez Machaca Rocío. Muy bien, hay que anotar a Rocío, por favor, para este sorteo. Es la palabra contienda. Contienda, ¿correcto? Contienda sería género y la determinación de especie, un tipo de contienda, vendría a ser el combate de Angamos. Muy bien, pasamos a la número 2, donde dice lo siguiente. Rodea las palabras catafóricas y subraya la palabra a las que se refiere. Entonces, en este caso voy a poner en círculo el término donde, nos dice, nos encontramos donde habíamos coordinado, en la banca, detrás del pequeño arbolito ubicado detrás del transitado parque. Entonces, este elemento donde se anticipa a la palabra, en este caso, banca, que está ubicada detrás del arbolito del parque, el banco. ¿Correcto? Muy bien. O en este caso, la banca. ¿Qué tipo de referencia se presenta? Ya nos decía en el rótulo, en el título, vendría a ser una catáfora. ¿Qué tipo de catáfora, profesor? Es una catáfora de anticipación. Específicamente hablamos de la banca que está ubicada en la parte trasera del árbol, ¿no? Que está específicamente, como se dice, ubicada en el parque. Muy bien. ¿Qué me dice la número 3? Dice, rodee las palabras anafóricas y subraya las palabras a las que se refiere. Y aquí hay que considerar varios elementos. Por ejemplo, dice, Eduardo y Alexandra, Eduardo, aquí está, Alexandra, se citaron en la cafetería. Y ahí aparece el término allí. Profesor, la palabra allí refiere a quién, a Eduardo, Alexandra o a la cafetería. A la cafetería. Procedimiento que se presenta, profesor, aquí vendría a ser la anáfora. Muy bien. ¿Qué más nos dice? Nos dice un poco nervioso él. ¿Quién es el profesor? En este caso, Eduardo. Le dijo, vamos a poner acá la determinación de él a Eduardo, también se presenta el procedimiento de redacción denominada anáfora. Dice, él, un poco nervioso, le dijo con voz baja, te quiero, allá, muy bien, te quiero. Y consideramos lo siguiente, te quiero, muy bien. Ella, ¿quién ella, profesor? Ella vendría a ser Alexandra. Ella, vamos a ponerlo acá, lo vinculamos con Alexandra y también determinamos que acá se presenta el procedimiento de anáfora. ¿Qué cosa ella, profesor? Ella dice, emocionada contestó, esperé que me lo digas, ¿ya? Esperé que me lo digas, ¿correcto? Y ahí dice, lo, ese término lo, ¿a quién se refiere? A ver, el término lo, ¿a qué se refiere? A propósito, este lo también es una anáfora. Recuerda que esta anáfora se encuentra posterior. ¿Qué tipo de anáfora? Este vendría a ser un enclítico. Recuerda, un enclítico. Muy bien. ¿A quién refiere lo?
Te quiero, muy bien, te quiero, muy bien. Extrañaba esa palabrita, te quiero. Correcto, muy bien. Entonces, encontramos ahí, pues, cuatro catáforas en el ejemplo número 3. Y ahora vamos a ir a otro ejemplito también un tanto complejo que vendría a ser la número 4. Dice en el siguiente texto: quisiera contártelo todo. Muy bien, vamos a empezar con el término todo. ¿Qué todo? Ponemos ahí dos puntos. ¿Qué todo? Que soy un pobre diablo, que no tengo dinero, que no soy profesional, sin embargo, te sigo amando más que antes. Ah, ¿qué le dice el profesor? Le dice que este es un pobre diablo, ya lo sabíamos, era un pobre diablo. ¿Qué más? Dice además que no tiene dinero, no tiene dinero. ¿Qué más le dice el profesor? Le dice también que no soy profesional también, no soy profesional, no soy profesional. Y aparte le dice, sin embargo, te sigo amando, ¿no? Más que antes. Estos elementos, vean, vean, vendrían a ser ¿qué cosa? Vendrían a ser elementos posteriores a todo. ¿Qué se presenta? Aquí se presenta la catáfora, pero es una catáfora de enumeración. Voy a borrar acá Tato. Es una catáfora de enumeración. Muy bien. ¿Qué más dice el profesor? Le decía Tato. Ah, aquí aparece el término le, profesor. Y le, recuerda, le decía Tato. ¿Quién le decía? Este le refiere, le decía Tato. Entonces, este le se anticipa a Tato. ¿Quiere decir, profesor, qué cosa se llamará este procedimiento? Si está antes, se llama catáfora de anticipación. Hijo, enfócame esta partecita un poquito grande, por favor. ¿Listo? Dice, le se refiere. Le decía Tato a quién? A Chabuca. 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 La ñusta está feliz. Ha recibido una noticia, creo, enorme. Enorme, digo, espléndida. Muy bien. Dice, le decía Tato a Chabuca, más ella, es decir, ese más es equivalente a pero ella. ¿Quién ella? Ella es Chabuca. Ignoraba, dice, ignoraba lo dicho por él. ¿Qué elemento refiere a Tato? Será pues él. Profesor, ¿qué procedimiento se presenta entre ella y Chabuca? Vendría a ser una anáfora. Entre la determinación de él y Tato también sería una anáfora. Muy bien, profesor, seguimos. Continuamos por ahí, la parte posterior todavía no termina, no termina el texto, no termina el texto. Y dice, toda esta conversación ocurrió ¿en dónde, profesor? Esta conversación en el parque. Entonces voy a poner acá la determinación parque. Mira para acá, pongo parque. Allí donde, dice, allí donde los enamorados, a ver, vamos a poner ahí el término allí. Mira, allí es un adverbio de lugar que refiere a parque, ¿correcto? Muy bien. ¿Cómo se llama, profesor, ese adverbio de lugar allí con parque? Vendría a ser una anáfora. Muy bien. Dice, allí donde los enamorados, te pregunto, ¿quiénes son los enamorados, señorita Melissa, Ñusta? ¿Quiénes son los enamorados? Ellos, dicen, muy bien. Chabuca y Tato, muy bien. Chabuca y Tato vendrían a ser los enamorados. Preguntita, ¿qué se presenta entre enamorados? Es decir, si enamorados refiere a Tato y Chabuca, ¿qué tipo de referencia se presenta? A ver, vamos a ver, vamos a ver. ¿Qué tipo? Les ayudo con algo. Es un tipo de sustitución. Sustitución por, vamos, a ver si me ayuda. Dice, en este caso, allí donde los enamorados se dicen sus verdades. Es un lugarcito muy apropiado. El término lugarcito, lugarcito, así pequeñito. Es un lugarcito, es un fredicito más o menos, ¿no? Es un lugarcito muy apropiado. ¿A quién se refiere lugarcito? A parque, profesor. A ver, ¿qué me dicen? Correcto, Kisley, correcto, Gabriela, correcto. Rosy es una sustitución por
hiperonimia. ¿Y por qué, profesor, es una sustitución por hiperonimia? Sencillo. Chabuca es especie. Tato será especie. La determinación de enamorados, determinación de género, porque no son los únicos. ¿Correcto? Y aquí, lugarcito con parque, también se considera una sustitución, pero es una sustitución por hiperonimia. Como profesor, sí, es una sustitución por hiperonimia. ¿Listo? Profe, discúlpame, pero no sé si he entendido, ¿ah? Yo también, pero hemos hecho algo, jóvenes. De que sí he entendido que era un pobre diablo, que no tenía dinero, no era profesional, pero que la seguía amando. Eso sí he entendido. Lo demás, nada. Muy bien. Muy bien, jovencitos. Ha sido un textito que ha presentado una diversidad de referencias que ha sido, pues, estimable de revisar y analizarlo de esa manera. Muy bien. Correcto. Muy bien. A ver, contártelo. A ver, por ahí me dice, profesor, voy a ir a la parte posterior, y dice ahí, hay un datito muy interesante que quizá no hemos considerado. Dice, dice, quisiera poder contártelo. Ah, todo. ¿Y dónde está la palabrita contártelo todo? Muy bien. En este caso, ese contártelo todo, profesor, si yo considero, así, a ver si me ayuda, voy a cambiar de colorcito acá el término T y el término lo, ¿ya? Profesor, quisiera contártelo. Si solamente apareciera el término contártelo y no apareciera todo, fenomenal. Utilizo este T que hace referencia a Tato, ¿ya? Contártelo, ¿a quién? A Chabuca. Entonces, T haría referencia a Chabuca directamente. Y lo, ¿qué cosa? Pobre diablo, no tiene dinero, que no soy profesional, pero te sigo amando. Ahora, si es que ha aparecido el término todo, este término, ¿qué cosa? Fulmina esta determinación y toma mayor relevancia. Entonces, todo, ¿qué cosa? Era un pobre diablo, que no tenía dinero, que no soy profesional. Ahora, pero subsiste este T, ¿a quién? A Chabuca. ¿Y qué cosa habría, profesor, este T que subsiste? Este T que subsiste a Chabuca sería, ¿qué cosa? Sería una catáfora de anticipación. Anticipación. Solamente esta T, ¿eh? Solamente la T. Porque el todo ya ha sido fulminado por el todo. Tártelo. Muy bien. Esa es la forma de análisis. Muy bien, aquel estudiante o aquella estudiante que ha sido muy bien, Arturo Barrutia, como siempre. Muy bien. Correcto. Muy bien. Son así elementitos que a veces se van a presentar, pero son estimables, ¿no? Muy bien, ardillitas. Vamos al siguiente texto, a los dos textos que se presentan. A la número 5 y al número 6, por favor. Tiempo para que ustedes trabajen, ¿ya? 4 minutitos, ¿ya? Mientras voy copiando, ¿ya? Vayan copiando, vayan trabajando, por favor. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, correcto, muy bien. Hay cositas, detalles que nosotros podemos así. Muy bien, Núñez dice, bueno, Rocío, muy bien, que sí, se ha entendido, dice, profundamente. Muy bien. Kisley Mendoza me dice, te sigo amando. Profesor, por favor, respóndeme. Parece que los celulares están... No, ahí faltaba coma. Te sigo amando, profesor, por favor, respóndeme. Me parece que los celulares en este momento, como estamos leyendo, me parece que no podemos estar interactuando. ¿Sí? Pero no se preocupen. Para la clase siguiente va a haber espacio para que ustedes... ¿Ya? Porque uno de los celulares me parece que ha sufrido ya la descarga de su batería, ¿ya? Muy bien. Sí, corta mi audio.
Muy bien, ardillas. Vamos a ir a desarrollar. Vamos a desarrollar este texto que se presenta. ¿Ya? Súbelo, mamá, a la número 5. Muy bien, listo. ¿Qué me dice en el texto número 5? Me dice, indica el significado de los términos subrayados. Entre los vikingos, aquí está, observen acá la determinación, dice, entre los vikingos, el espíritu de aventuras no tuvo límites, ¿correcto? Muy bien. Se dice incluso que los vikingos han llegado, ¿no? Hasta tierras de América del Sur. Dice, el espíritu de aventuras no tuvo límites. En el año 1874, se establecieron en la lejana Islandia. Muy bien, seguimos por acá. Cuenta una de sus... la palabra sus. ¿A quién se refiere la determinación sus? A ver. ¿A quién se refiere la determinación sus? Una de sus leyendas. Este término sus... refiere indiscutiblemente a quién, a los vikingos. Entonces, donde dice sus, me vas a poner dos puntos, vikingos. Nada más, ¿correcto? ¿Qué cosa es, profesor? Recuerda, por acá voy a poner anáfora. Esta es una anáfora, ¿ya? Vamos analizando así. Vamos, en la siguiente, ¿qué me dice? Dice, cuenta una de sus leyendas... de que esta isla, ¿qué isla? Hablamos de Islandia. Entonces, donde dice esta isla, vamos a poner dos puntos y refiere a quién. Refiere a Islandia. Entonces, Islandia. ¿Y qué cosa sería, profesor? Es una sustitución por hiperonimia. No te olvides, es una sustitución por hiperonimia. ¿Qué más dice? Fue desterrado Erik el Rojo. ¿Quién? La palabra quién refiere a Erik el Rojo. ¿Correcto? Entonces vamos a poner acá. Erik el Rojo. Y la sus, digamos, el tipo de referencia es la anáfora. ¿Correcto? Es la anáfora. ¿Qué más dice, profesor? Dice quién. Hacia el año 1981 llegó a una nueva tierra, a la que bautizó con Groenlandia. Esta determinación, nueva tierra, recuerda, nueva tierra, considera quién. Dice, primero, a una nueva tierra, y esta está antes. Si está antes, ¿cómo se va a llamar? Catáfora. Entonces, profesor, la determinación vendría a ser... Groenlandia, y como está antes, recuerda, nueva tierra está antes, a esto se le va a llamar catáfora. ¿Qué tipo de catáfora? Recuerda, catáfora de anticipación. Y tierra verde o tierra verde hace referencia a Groenlandia, ¿correcto? En este caso, tierra verde hará referencia a Groenlandia. La pregunta es, ¿qué referencia habrá entre Tierra Verde y Groenlandia? O la determinación de Tierra Verde o Groenlandia. Vendría a ser, vamos a utilizar, la determinación de sinonimia. Sinonimia, ¿correcto? Por esa consideración igualitaria. Muy bien, vamos ahora a la número 6. Escribe el significado, ¿correcto? Muy bien. Vamos a determinar solamente, en este caso, ¿ya? El orden, ¿ya? Muy bien, dice. En las obras literarias de José María Arguedas, como la primera edición de Agua, 1935, en su primera novela, Jaguar Fiesta, 1945, revista en 1958, y en la recopilación de Diamantes y Pedernales, 1954, se aprecia el esfuerzo del autor por ofrecer una versión lo más auténtica posible de la vida andina desde un ángulo interiorizado y sin los convencionalismos
de la anterior literatura indigenista de denuncia. En esas obras, cuando dice en esas obras, ¿en qué obras? La pregunta es, en este caso, hablamos de Agua, de Jaguar Fiesta y Diamantes y Pedernales. ¿Cómo se llama, profesor, este tipo de sustitución? Es la sustitución por hiperonimia. ¿Correcto? Hiperonimia. Luego dice, en estas obras, Arguedas reivindica la validez del modo del ser del indio sin caer, dice, en un racismo al revés. La obra madura de este escritor, cuando dice la obra madura de este escritor, cuando hablamos de este escritor, ¿a quién me refiero? Me refiero indiscutiblemente a quién, a José María Arguedas. ¿Cómo se llama ese tipo, profesor, de sustitución? También se enmarca dentro de la sustitución por hiperonimia. No te olvides, sustitución por hiperonimia. Dice este escritor, comprende al menos tres novelas, Los Ríos Profundos, Todas las Sangres, El Zorro de Arriba y El Zorro de Abajo. La primera, ¿cuál es la primera? Cuando hablamos de la primera, estamos haciendo referencia a Los Ríos Profundos. Por lo tanto, profesor, ¿cómo se llama este tipo de referencia que dice Los Ríos Profundos? Se llama anáfora. La primera, ¿correcto? Dice, la primera expresa con mayor lirismo y hondura el mundo mítico de los indígenas, su cósmica unidad con la naturaleza y la persistencia de sus tradiciones mágicas por un mérito, es presentar básicamente todos los matices de un Perú andino en un intenso proceso de mestizaje. La segunda, que vendría a ser en este caso, ¿quién es la segunda? Vendría a ser Todas las Sangres, mira, Todas las Sangres, vendría a ser también por el tipo de referencia denominada anáfora. La segunda presenta las principales fuerzas de lucha entre sí, pugnando por sobrevivir e imponerse, dice, además, recoge el relato de la destrucción de un universo y los primeros balbuceos de la construcción de otro nuevo. Y la última es la novela Diario, truncada por su muerte. ¿Cuál será la última? La última, pues, es una obra póstuma, correcto, es decir, publicada posterior a su muerte, a manera de un diario, que vendría a ser El Zorro de Arriba y El Zorro de Abajo. Tipo de referencia, profesor, este vendría a ser la anáfora, ¿correcto? Muy bien. Entonces, vamos a enumerar la primera, obras, vendría a ser uno, luego, digamos, el escritor, número dos, luego, la número tres, vendría a ser la primera, la segunda, la cuarta y quinta, la última. ¿Correcto? Ahora, para ustedes, queda como tarea para la próxima clase. Ustedes van a participar y van a desarrollar, pues, desde el texto número 1 hasta el texto número 14. Agradeciendo a cada uno de ustedes por su participación y prestancia. Gracias, gracias a cada uno de ustedes. Muy bien, y vamos a concluir nuestra sesión, siendo 8:36 de la mañana, y agradeciendo a cada uno de ustedes. Gracias por su presencia. Gracias, jóvenes. En el texto 1, profesor, texto 1, muy bien, hijo. Texto 1, sí, está bien, muy bien, es anáfora. Gracias, gracias a ustedes, ardillas, cada uno de ustedes, un aplauso y gracias. Mi gran reconocimiento y una consideración para cada uno de ustedes. Gracias y buen día. ¿Queda todavía la ruleta? ¿Queda? Muy bien. A ver, vamos a ver. Por acá. A todos los que han participado, ¿ya? Muy bien. Muy bien, hay un jovencito, Sideral, no sé si está en el mundo sideral, Camarita dice, muy bien, gracias, gracias, se le va a enviar unos materiales y gracias por su participación. Buen día, cuídense.